Bueno, le pasamos la pelota a Buti, una arquera ejemplo, Buti. Sí, me gusta contar esta historia después de haber conocido a Agustina Converset, arquera del plantel superior de hockey de Ferrocarril Oeste. Ella tiene una historia particular. A los 6 meses de vida tuvo que ser amputada, le amputaron el antebrazo izquierdo por una circunstancia que había tenido cuando estaba en la panza de la mamá. Ajá. Y ella, muy por el contrario de amedrentarse, se anotó en hockey, empezó a disfrutar de este deporte y además, cuando se lo propusieron, se convirtió en arquera. Lo que parece una contradicción por la información que tenemos seteada, en este caso se desestabiliza. Si quieren conocer su historia, con ustedes Agustina Converset, gran arquera de Ferrocarril Oeste en el hockey de damas. ¿Jugar al hockey? ¿En qué momento? En el colegio teníamos hockey, era bastante competitivo, entonces te incentivaban mucho. Yo tenía todas mis amigas que jugaban al hockey, no en Ferro, en otro club, en arquitectura, y yo quería, hasta que un día lo convencí a mi mamá, me trajo, y ahí fue cuando arrancó la historia, primero con mi hermana, después arranqué yo, y así. ¿Y alguien te decía, no, mira, tenés un brazo, puede ser una limitación? ¿Qué te pasaba cuando alguien te decía, vos no podés? Nunca me dijeron, vos no podés. O por lo menos a mí directo. Yo siempre hice todo. Siempre que mi mamá le planteaba hacer el deporte que sea, ella me decía que sí, me llevaba. Entonces esa limitación nunca la sentí. En realidad, en el colegio arranqué como jugadora. Yo quería ser jugadora hasta que un día necesitaba una arquera para un torneo intercolegial. Bueno, dije, bueno, me pruebo, o sea, no pasa nada. No quiero, pero lo voy a hacer. Y cuando arranqué en el Ferro, fue porque estaban buscando arquera. Mi hermana dijo, mi hermana jugaba en Ferro B, la habían federado hace poco. Y ahí fue cuando le dijeron, bueno, tráela para que probemos. Y ahí fue cuando arranqué como arquera en Ferro. Y yo decía, bueno, en algún momento voy a pasar a ser jugadora. Pero no, nunca más. Quedé ahí. Siempre, o sea, crucé el brazo derecho como que no era un nivel tan alto como para decir necesito sí o sí los dos brazos, pero sabía que a futuro, cuando empiece a crecer, pues yo arranqué a los 15 años en una división que se estaba formando, sabía que a futuro sí le iba a necesitar. Entonces ahí fue cuando empecé con toda la búsqueda de cómo podía hacer para adaptar la manopla al brazo. ¿Te encontraste con profes, con entrenadores, con compañeras que tuvieron que adaptarse ellos y aprender de nuevo para decir si ella quiere y puede, por qué no? Sí, eso sí, bastante. Sobre todo la parte de física, lo que es ir al gimnasio y demás, sí, porque bueno, obviamente no podía agarrar pesas del brazo izquierdo y era buscarle la forma de que lo pueda entrenar también, porque al usar una manopla adaptada se necesitaba también fuerza. Entonces, sí, de ese lado sí hubo bastante apoyo y busca de qué podía hacer para entrenarlo. Espíritu de equipo a full de tu lado. Y del otro, mire que a veces por ganar se llega a cruzar cualquier límite, a veces hasta la crueldad pasa en el deporte en general, en el deporte olímpico, en el fútbol, en cualquiera de los deportes. ¿Con qué te contraste en ese sentido? Yo siempre tuve miedo de eso, de que se aprovechen de esa discapacidad o diferencia, en el sentido de sentir que por ahí no podía llegar a dar lo mismo que el otro, que la otra arquera, pero nunca me pasó. Siempre he recibido de entrenadores de equipos contrarios, de jugadoras que me decían que era un ejemplo y cosas súper lindas. ¿Qué es lo más lindo que te pasó en una cancha atajando? Para mí fue cuando debuté en la primera del club, porque o sea, desde chica cuando arranqué, yo arranqué en Ferro B, para mí era impensado jugar en la primera de Ferro A, y cuando pasó fue hermoso. ¿Y qué le dirías a todos los chicos y a las chicas que están mirando y seguramente se van a inspirar al conocer tu historia?
Y para mí, que sepan que no hay límites, que siempre se puede hacer todo, que no importa que tengas una discapacidad, una limitación, la que sea, que busques superarte, que se puede, y que busques apoyo también, porque eso también es muy importante. A mí me gustaría que la gente que lo vea se sienta identificado y que pueda tomar cosas de eso. Para mí es como lo más importante. Gloriosa la historia. Gran trabajo, Buti, porque además desafía de verdad todos los esquemas, los nuestros, porque sí. Los de ella me parece que ella tiene todo clarísimo. Totalmente libre de esquemas. De hecho, me decía, decilo cuando yo tenía que hacer alguna referencia a la amputación, a la circunstancia, le decía, decilo como te sientas cómodo. Yo le decía, pero mira que estamos todos bajo un mismo paraguas de la diversidad en un montón de cuestiones. Me decía, no, yo al verme en el otro noto que no tengo un antebrazo, así que acepto esta circunstancia, pero como les decía, ella va en búsqueda de su mejor versión. Y su mejor versión es plenitud como deportista en Ferrocarril Oeste. Así que un beso para Agus, para su familia y para todo Ferro que está súper atento a la nota y han estado metiendo mensajitos. El deporte es un montón de cosas. También es esto, ¿no? Sí, absolutamente. Desafío vital. Y como dijo ella, ojalá que sirva para inspirar a un montón de personas a que den otro paso en búsqueda de la realización personal, porque no hay, vos no podés, es lo que hay adentro tuyo lo que se